A la comunidad autónoma de Canarias le tocó el gordo de lotería anticipado con la compensación del impuesto de tráfico de empresas, un tributo que se extinguió en los años 90 y que el gobierno de España ha aceptado que el gobierno de Canarias no tenga que reintegrar cada año. Hay un debate sobre la mesa sobre cómo repartir esos 160 millones, presidente Pedro Sanginés. El Cabildo de Lanzarote lo tiene claro, que se reparta en base a la triple paridad y en base al porcentaje de desempleados que hay en cada isla, aunque los acontecimientos cambian cada día. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Había una reunión de representantes de la FECAN, la FECAI, con el presidente del gobierno y los consejeros de Economía y Hacienda, y yo creo que lo que ha cambiado es la música, pero en el fondo el objetivo es el mismo que se ha venido exponiendo en los últimos tiempos, y es que se compense a las islas periféricas en el reparto de esos fondos que el gobierno considera de ellos, y los cabildos y ayuntamientos consideramos que como mínimo debieran ser repartidos con el criterio REF, un porcentaje para el gobierno y un porcentaje para las islas. Como quiera que el gobierno pretende distribuir el 100% y eso beneficia a todas las islas, yo creo que todas debiéramos ponernos de acuerdo, y al menos seis de ellas estamos en que haya un clarísimo índice corrector para las islas periféricas. En el caso de que el Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de la isla se pusieran de acuerdo, ¿a cuánto podrían aspirar a recibir de esa gran bolsa de 160 millones de euros? Porque se habló en su momento de en torno a 20 millones, pero claro, va a haber que presentar los proyectos que justifiquen esa inversión. Bueno, pues yo mantengo precisamente esa aspiración. Es verdad que ya no se está explicitando triple paridad, pero sí se está expresando la voluntad de que se prime a las periféricas como las prima a la triple paridad en la representación en el Parlamento. Y nosotros vamos a trabajar sobre esos números a un proyecto a 10 años, pensando más en esta legislatura y especialmente en no equivocarnos demasiado en el 2016 para que sean ejecutables, pero proyectos hay para gastar. ¿Y en qué materias? ¿En qué materias se podría invertir? Bueno, ya el propio plan establece una serie de criterios. En I+D+I debe ser aproximadamente un 5%, infraestructuras no tiene un límite claro, es decir, inversiones, y también en políticas activas de empleo. En políticas activas de empleo es aproximadamente un 10% menos del paro que haya en la isla. Es decir, si aquí hay un 30%, pues un 20% de los fondos que nos correspondan se pueden destinar a políticas activas de empleo, y eso pueden ser unos cuantos millones. ¿Por dónde? Bueno, pues fundamentalmente a los parados de larga duración. Yo creo que en embellecimientos donde Lanzarote tiene su asignatura pendiente, litoral, interior, carreteras, algunos planes de formación también con la Cámara de Comercio estamos trabajando. Eso en materia de formación, y en materia de inversión sería muy, muy largo, pero ya le adelanto que irá mucho a arrecifes si podemos, a pluviales, a barrios, a barrancos, no solamente en arrecife, embellecimiento del espacio público en las zonas turísticas, etcétera, etcétera. Y después muchos proyectos puntuales de enorme envergadura a los que de otro modo difícilmente podíamos aspirar, pero 80 millones de euros en 4 años son para mucho, si finalmente llegan. En el caso del presupuesto ordinario de la comunidad autónoma, y seguimos hablando de dinero, está ahora mismo en trámite de debate parlamentario, de presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos de la Cámara Regional. La foto inicial del proyecto presupuestario evidenciaba que Lanzarote para el gobierno de Canarias no era la tercera isla en inversión, sino la cuarta, por detrás de Fuerteventura. Usted ha sido crítico con ese proyecto presupuestario. ¿Se mejorará lo suficiente para que haya un consenso generalizado de que esas cuentas son positivas para la isla? Bueno, la verdad es que los primeros presupuestos de este gobierno presidido por Fernando Clavijo fueron una absoluta decepción. Y así se lo trasladé junto a algunos de los diputados y nuestro secretario general en reunión exprofeso en sede parlamentaria a Fernando Clavijo, por el que además muchos nos jugamos demasiado, diría yo, políticamente hablando, en esta isla, y que no había derecho a que se nos fallase en los mínimos que habíamos pedido, que es precisamente eso que usted decía, la foto inicial, que estuviésemos donde nos correspondía. Bueno, hubo toda clase de excusas y explicaciones que desde luego no nos valen, también de promesas de que en el 17 se va a corregir, pero nosotros pusimos unos mínimos para respaldar esos presupuestos ahora cuando haya que votarlos en el 2016, y pasan por una enmienda que al menos nos iguale a Fuerteventura en infraestructura turística. Ya lo explicaré, porque es una fórmula de fontanería financiera
que entre otras cosas, de la que entre otras cosas ha participado, permíteme que haga campaña porque es verdad, Marciano Acuña, en su doble condición de diputado y representante de los tres ayuntamientos en el seno del Consejo de Administración de los Centros Turísticos, porque por ahí van las enmiendas, por partidas regionalizadas que hemos detectado en el área de turismo que pretendemos... De esas que no tienen nombres y apellidos. Efectivamente, que son para Canarias, pero que nosotros hemos identificado proyectos en Lanzarote que vamos a hacer de todas maneras, aunque no nos financien desde los centros turísticos, y que si el gobierno financia esos proyectos en los centros turísticos, pues podemos destinar esos fondos de los centros turísticos para nutrir los planes de infraestructuras turísticas que no tenemos. Porque lo que está pintado no es dinero disponible de infraestructuras turísticas en el presupuesto de 2016. Son dineros de los planes anteriores de infraestructuras turísticas. Es decir, dinero que ya tenía que haber estado invertido. Efectivamente, gastado. En definitiva, nosotros esperamos mejorar la ficha en 2 millones de euros de manera directa y también aspiramos a una obra de mayor importe incluso que esa, aunque no esté pintado en los presupuestos, que el gobierno saque por emergencia, pero no lo voy a adelantar porque sería precipitado, pero tiene que ver con un saneamiento muy importante en la octava isla. La isla de la Graciosa. Ahí ahora mismo... Con lo cual la inversión podría mejorar en torno a 5 millones de euros sobre los presupuestos actuales en el 2017. Hay ahora mismo, como le decía, una reclamación unánime de los grupos políticos del Cabildo al gobierno central, que es la creación de la Autoridad Portuaria de Lanzarote. La Corporación Insular encargó un estudio a una consultora, revisó las cifras de la Autoridad Portuaria y arrojó ese análisis un resultado positivo, más de 500.000 de euros frente a los casi 400.000 de pérdidas que aseguraba el organismo provincial. Con ese estudio en la mano, ¿cuándo van ustedes a tocar a la puerta del Ministerio de Fomento? Pues precisamente tengo pendiente una reunión con el presidente de la Cámara para fijar una estrategia común. Creo que en este momento la puesta en escena es importante. Estamos además en un periodo preelectoral. Alguien me ha criticado esto y no fui yo, fue el propio portavoz de Ciudadanos quien planteó la conveniencia de hacerlo ahora, en periodo preelectoral, y la verdad es que en ese sentido me convenció, porque sería muy bueno, ¿verdad?, que Albert Rivera, por ejemplo, se pronunciara en estos momentos, o Pablo Iglesias, y por supuesto el propio Rajoy, Soria o Pedro Sánchez, sobre cómo verían esta posibilidad antes de las elecciones. Era fundamental para eso, y lo dije muchas veces, cargarnos de argumentos. No es lo mismo ir a pedir limosnas porque tenemos pérdidas que ir a pedir la independencia porque somos autosuficientes. Ese estudio, que es una estimación y una aproximación, arroja esos beneficios. Ni tampoco habría sido fácil lograr la adhesión del gobierno de Canarias, cuyo informe, aunque no vincula, es preceptivo, teniendo pérdidas. Por lo tanto, creo que hemos logrado el objetivo de, con datos propios en mano, tener argumentos ante el Ministerio y estar facultados ante el gobierno de Canarias para lograr un respaldo que obtendremos. ¿Y ese informe preceptivo del gobierno de Canarias se va a efectuar en el corto plazo, es decir, antes de que concluya el año? Bueno, yo lo que espero, el informe del Gobierno de Canarias se produce a instancia de parte del Ministerio si es que inicia el procedimiento. El informe como tal, el preceptivo. Yo lo que espero es que el Gobierno, el Consejo de Gobierno, su presidente, al margen de ese informe y casi con inmediatez, se pronuncien respaldando esta iniciativa de Lanzarote. ¿Y ha recibido como representante de la autoridad portuaria, como representante de Lanzarote, de la autoridad portuaria provincial y como presidente del Cabildo, algún toque de Gran Canaria, de los actuales gestores del puerto de Arrecife, para decirle: presidente, no corra usted tanto, a ver qué quiere que le podamos convencer? No, bueno, hay toda clase de comentarios, algunos que realmente nos animan porque según ellos somos un lastre, pero yo creo que lo dicen de una manera hipócrita, así tengo que decirlo, convencidos de que esto no es así. Y bueno, sí es verdad que ha habido algunos otros comentarios, ¿no?, del presidente, en el sentido de advertirnos de que traerá más perjuicios que beneficios la independencia o la autonomía frente al puerto de la Luz. Yo estoy convencido de que no, esto lo hacemos por verdadera convicción. Creo que hay muchas oportunidades perdidas por no tener autonomía en muchos frentes, ¿no?
Desde el año pasado, presidente, hay un debate sobre la mesa sobre la ordenación del espacio natural protegido de la Jeria, la modificación puntual del planeamiento de esta pieza importante del territorio insular. El planteamiento del Cabildo es aumentar la edificabilidad de las bodegas en 1.000 metros y la altura hasta 7 metros y medio y 2 plantas. Con eso, ni siquiera muchas de las bodegas tendrían cobertura a todas las instalaciones que tienen construidas, y otras partes interesadas, como el Ayuntamiento de Tinajo, también han puesto pleitos porque viviendas de su municipio se quedan fuera de la ordenación con este y con el anterior. ¿Es el debate completo ahora mismo sobre la Jeria o es una modificación que no tiene mucho recorrido? Bueno, en relación con la... El recurso de Tinajo no tiene ningún recorrido porque no daría solución, no afecta a una modificación que sería otra en todo caso. Hay que aclarar a la opinión pública que el Plan Especial de la Jeria está aprobado. Hay quien cree que lo que pretendemos es aprobar el Plan Especial, lo que pretendemos es lo que usted ha dicho, modificar una parte del plan que habla de los equipamientos estructurantes, es decir, las bodegas. Y el planteamiento no es del Cabildo, el planteamiento es asumido por el Cabildo a propuesta del Consejo Regulador. Es verdad, hasta donde yo sé, que ni siquiera tal cual está planteada la modificación da cobertura al 100%, digamos, a todo lo que pretenden todas y cada una de las bodegas, pero no es menos cierto que es la propuesta que ha hecho el Consejo y que estamos hablando de una aprobación inicial, que en todo caso después puede ser objeto de alegaciones por parte de los afectados, que serán o no estimadas. De hecho, el propio Consejo, antes de... Una de las dos aprobaciones que esto ya tuvo en pleno presentó nuevas modificaciones que no fueron aceptadas y dijimos que eso en todo caso quedaría para el periodo de alegaciones. Pero esto se está convirtiendo, me refiero al Plan Especial de la Jeria, la modificación del planeamiento, en el debate eterno. Es decir, nunca se sabe cuándo hay consenso político, nunca se sabe cuándo está todo el expediente completo para llevarlo a aprobación en pleno, cuándo serán cumplidas esas dos condiciones. Bueno, el consenso político no es tan cierto. Al menos entre las fuerzas que tenían representación en el pasado mandato. Eso se aprobó por unanimidad, casi, salvo Alternativa Ciudadana, lo que había que modificar. Es verdad que en ese momento era competencia del gobierno, se envió al gobierno, el gobierno nos devolvió porque en ese ínterin las competencias pasaron a los cabildos de ordenación de los espacios naturales, y a partir de ahí tuvimos nosotros que armar todo el expediente, no solamente el fondo de lo que había que cambiar, sino todos los informes que acompañan un expediente de esta naturaleza. Se volvió a llevar a pleno, se aprobó con el voto en solitario de Coalición Canaria, pero una mayoría simple no es suficiente para instrumentos de ordenación. Faltaban los informes, según corroboró después el secretario y dudaba la oposición, elaborado por algún funcionario o trabajador laboral fijo, informes con los que ya contamos, y por lo tanto, salvo que alguien haya cambiado de parecer de entre las fuerzas que estaban, el consenso existe. Faltaba lo que ya no falta, que son estos informes, y por lo tanto ya estamos en disposición de llevarlo, ¿no? ¿Antes del 31 de diciembre de 2015 lo llevará usted a pleno? Sí, yo lo llevaré a pleno, si mis cálculos no me fallan, muy pronto, probablemente la próxima semana. Sin salirnos del ámbito territorial, en el año 2007, que se dice pronto, se contrató la revisión del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. Poco después se aprobó el avance y 8 años más tarde, en pleno 2015, presidente, no hay noticias de por dónde va el documento, de cuándo se aprobará inicialmente. Es un asunto totalmente enquistado. Sí, bueno, han cambiado varias circunstancias. La primera de ellas es que en enero, y a raíz de la ley de armonización, pues obliga a los planes insulares a incorporar algunas determinaciones o planes sectoriales a las que antes no obligaba y que ahora hay que incorporar. Eso fue una tabla de salvación para algunos partidos de la oposición que nunca dijeron que no gustaba del plan, pero sencillamente no querían aprobarlo y por eso no se aprobó antes. A partir de ahora hay no solamente hay que incorporar todos esos planes sectoriales, hay que empezar el trabajo, con lo cual nos vemos abocados a dotarnos de un nuevo periodo, y a eso se suma que hay nuevas fuerzas en el Cabildo que tendrán que valorar no solamente los planes sectoriales nuevos, cosa que también tendrán que hacer las fuerzas que ya estaban, sino valorar todo el plan, incluso lo que ya había sido, yo creo que consensuado con el sector primario, con los ayuntamientos y con el propio Partido Popular y Socialista, de quienes todavía no sabemos qué nos gustaba de aquel plan. Por lo tanto, enquistado sí que está, pero desde luego sigue siendo una prioridad en la agenda política de esta presidencia, y yo confío
en que vamos a decir en el primer semestre, para no pillarnos mucho las manos, pongamos un nuevo documento sobre la mesa. Sobre planeamiento, sobre documentos y sobre convenios urbanísticos, usted ha manifestado que se van a revisar por parte del Cabildo tres que se firmaron en el mandato pasado, el convenio de Yudaya, el de Montaña Roja y el del Plan Parcial Playa Blanca, convenios incorporados al Plan General de Ordenación Urbana de Yaiza. ¿Qué es lo que se va a revisar o qué es lo que no está claro ahora cuando se firmaron hace unos meses? Bueno, en primer lugar, las cosas están tan complicadas que uno quiere hilar fino, y esos convenios yo los firmé tras ser facultado por el Pleno, pero llega el momento de aprobar ahora el Plan Insular, de incorporarlos en su caso al planeamiento insular, y firmamos solo esos tres porque el Cabildo estaba personado en todos esos casos. En el caso de Montaña Roja, porque había una indemnización a la que hacer frente y había que compensar con edificabilidad. Algunos promotores que se sienten agraviados han advertido a quien le habla que aquel convenio tiene excesiva edificabilidad, para que nos entendamos, para evitar el pago de 3,5 millones de euros. Y yo quiero hilar fino porque puede haber denuncias posteriores al respecto. En cuanto al Plan Parcial Playa Blanca, bueno, es un plan también muy, muy complejo, tres cuartos de lo mismo. Había muchos adquirientes de buena fe, pero se han incorporado en ese plan pues nuevas zonas turísticas, hoteles, etc. Este quizás es el que menos me preocupa, pero también creo que debe ser objeto de revisión. Y de última, el convenio de Yudaya, que en este caso emana de otro convenio anterior, que para mi sorpresa, no sorpresa porque lo sabía, lo que no sabía es que tratándose de un convenio de naturaleza urbanística, también debió haber pasado por pleno, no pasó, y además tenía una cláusula atípica, y ahora que están los focos puestos, y yo creo que es bueno, sobre los gastos en abogados de todas las instituciones, el Cabildo de Lanzarote también, donde ha habido abogados que han cobrado mucho, lo decíamos en la nota de prensa ayer, entre ellos Ignacio Calatayú, el padre de un consejero, o el letrado Agustín Domingo Acosta, cuyas costas, por cierto, en los procesos judiciales, según ese convenio, corrían de cargo del promotor, en este caso de Yudaya, pero extrañamente no se establecía un límite máximo, ni tampoco había un presupuesto, y nosotros queremos saber si en virtud de ese convenio se han producido sobrecostes o sobrepagos por mor de un convenio que debió haber definido, entendemos, con mayor precisión esas costas. Hablando de la organización Montaña Roja, donde viven 6.000 vecinos, donde hay complejos hoteleros y alojativos, se restituyó la posesión de la desaladora a la empresa promotora de la urbanización hace ya unas cuantas semanas. ¿Qué va a pasar con el suministro de agua y sobre todo con la facturación que reciban los vecinos y las empresas? Bueno, en primer lugar, sobre la incautación hay algo que yo creo que no se ha trasladado correctamente. Los tribunales no se han pronunciado de manera definitiva sobre si la incautación fue correcta o no. Fue el TSJ el que aceptó una medida cautelar de suspensión de la medida cautelar de incautación, pero la incautación en sí está siendo juzgada en un tribunal de lo contencioso. Y probablemente se verá dentro de 20 años el resultado. Bueno, pues igual no, igual se ve pronto, no lo sé. En cualquier caso, yo a los vecinos, que es lo que importa, el mensaje que les doy es de tranquilidad. El agua sale por el grifo todos los días, y el compromiso, digo compromiso porque no tiene un precio autorizado, ni lo tendrá, ni es en ningún otro, porque ya me he reunido con él, es de que él no va a repercutir más de lo que se cobra cualquier vecino de Lanzarote, y yo creo que esos son los dos mensajes de tranquilidad que hay que dar a los vecinos. Suministro regular, precio como a cualquier vecino. ¿Cómo? Eso es lo que está, no veremos, porque el Club Lanzarote no puede facturar. Ellos saben que aunque hayan ganado esa batallita, la guerra, si me permite el término bélico, la tienen perdida, porque solo el consorcio puede facturar, y el consorcio lo hace a través de canal gestión, y ahí es ahí donde trataremos de alcanzar un acuerdo en sede judicial, por supuesto, un tiempo transitorio que bien pudiera coincidir con el que establece precisamente el convenio que hemos firmado para la entrega definitiva de todas las infraestructuras. Otra cosa es qué pasa con las instalaciones propiedad del Club Lanzarote, que sería
autoconsumo. Eso estará a expensas de lo que resulte del plan hidrológico para ellos y para cualquier otro promotor privado. Este asunto de Montaña Roja tuvo una deriva en el ámbito penal. Usted está siendo investigado por la justicia en ese proceso penal a raíz de una querella de Club Lanzarote. ¿Le ha sorprendido algo de lo que ha ocurrido en estos meses de instrucción, bien por las declaraciones de técnicos, de juristas, de funcionarios, por el propio desarrollo del procedimiento y sobre todo, qué expectativas tiene a nivel particular con respecto a esa causa penal que le afecta? Bueno, no sé si me sorprendió que Podemos se alineara en lugar de con los vecinos, con este empresario que ha venido desarrollando una actividad manifiestamente ilegal que nadie cuestiona ni discute, perdón. Y por lo demás, me ha sorprendido que finalmente resultase investigado después de que tanto el juez como el Ministerio Fiscal rechazasen admitir a trámite esa querella, por cuanto el propio fiscal entendía que no había necesidad de autorización judicial, porque yo hablaba con el diputado del Común, porque hablaba con fiscales, porque hablaba con mi abogado y con muchísima gente, y especialmente a raíz de la declaración del secretario, que vine a corroborar. Es verdad que también dijo otras cosas, pero es inequívoco que dijo que me había asesorado previamente que no hacía falta autorización judicial. Y también, aunque decía no recordar exactamente si le había preguntado, pero manifestó que no hacía falta informe jurídico por escrito, que no hay caso, quiero decir. Me sorprende estar siendo investigado cuando todas las opiniones jurídicas con las que contrastado el asunto me garantizan que aquí no hay caso, al menos por la vía penal, porque uno puede haberse equivocado. Yo creo que no, y el secretario tampoco, pero desde luego lo que no hicimos ninguno, ni nosotros, ni el fiscal, ni los jueces en primera instancia, ni el secretario, ni nadie, es tomar una decisión a sabiendas de su injusticia, que es lo que aquí se investiga. Porque hay quien pretende hacer un totus revolutum como si uno estuviese siendo investigado pues por corrupción, cohecho, malversación o alguna cuestión de estas, que no es el caso, y espero, mi confianza es que se archive, pero eso está en manos del juez. El gobierno de Canarias ha iniciado la tramitación de 3 parques eólicos que se le autorizaron instalar a Inalsa, a la anterior empresa pública de aguas, propiedad del Cabildo y de los ayuntamientos. Son 3 parques eólicos, 27 megavatios de potencia y también 30 millones de inversión necesaria. ¿Dónde van a salir esas perras, presidente? Además de esos 3 parques, hemos tramitado ya también, a ver si entran en esta ventana energética, para que nos entendamos, que tiene mucho más incentivo que si lo hiciéramos el próximo año, el de 12 megavatios, ¿recuerda usted? Aquel plan de Zapatero. De Zapatero, efectivamente, también lo hemos presentado y en nada, y hemos solicitado ya la declaración de interés general también. ¿De dónde van a salir? Esa es una buena pregunta. La verdad es que sería enormemente fácil conseguir la financiación, a decir de los expertos que nos están asesorando en este y en todo el cambio de modelo energético, que coordina con un equipo de expertos la Reserva de la Biosfera. Es muy sencillo encontrar fondos de inversión porque siguen siendo muy rentables, especialmente en Canarias. Ahora bien, dicho eso, nosotros aspiramos a, junto con Fuerteventura, que también tiene que desarrollar alguno de ellos, a ofrecer a la ciudadanía, para evitar la entrada de capital foráneo, me refiero a título de pequeñas, medianas empresas o particulares, crear cooperativas de consumo. De otro modo, Europa no lo permitiría. Claro, ¿quién consume? El residente. Yo creo que la rentabilidad es interesante para cualquiera que tenga unos pequeños ahorros. Sé que no es fácil convencer, porque la credibilidad de la clase política no es demasiado alta, pero conociendo a quienes están detrás de la Reserva de la Biosfera, al Gabinete Científico, a las personas que están asesorando, un equipo que coordinan Ana Carrasco, Quino Migueles y también la Unidad de Coordinación de Proyectos, seamos capaces de generar la confianza suficiente para que al menos una buena parte la financie la propia ciudadanía, las pequeñas empresas, estableciendo los límites mínimos pero también máximos para que nadie aglutine el capital de estas cooperativas de consumo, y el resto pues será con bancos o fondos de inversión, pero no me preocupa en estos momentos la financiación. ¿Y qué plazo se maneja? Porque el ciudadano medio de Lanzarote ve continuamente cómo se empiezan a tramitar parques eólicos, se autorizan,
este tipo de instalaciones, se adjudican o se anuncian adjudicaciones, pero luego lo que ve es un parque eólico como el de Montaña Mina, que no es competencia del Cabildo ni del Consorcio del Agua, sino del Ayuntamiento de San Bartolomé, lo ve parado. Es decir, todo esto es difícil que el ciudadano lo visualice, que pasa del papel a la realidad. ¿Qué plazos manejan ustedes? Por cierto, que también estamos detrás de ese parque de Montaña Mina, hacernos con sus derechos y negociando con San Bartolomé y con los propietarios. Los plazos que se manejan para estos tres parques, además, si no lo hacemos, perderemos esa ventana que antes les decía energética, creo que son de 3 años a partir de 2016, por lo tanto debieran estar también hechos en esta legislatura. El que sí lo estará con toda seguridad es el de autoconsumo de Inalsa, de 4 megavatios, dos molinos más de 90 metros que irán ahí en Punta de los Vientos, que deben estar funcionando a comienzos de 2017. Sí. Y el décimo parque eólico, el décimo molino de Los Valles, también debe estar funcionando el próximo año, y también en esta legislatura un parque fotovoltaico de unos 2 millones de euros, un megavatio y pico, de placas fotovoltaicas en la zona alta de Maneja. Le decía, hablamos un poquito de política ya para concluir. 9 meses desde marzo está el grupo de gobierno del Cabildo, Coalición Canaria, en solitario antes de las elecciones y ahora con el añadido del PIL, en minoría numérica. Tienen ustedes que hacer encaje de bolillos para sacar adelante los asuntos en los plenos, y también es cierto, y esto es una apreciación al menos subjetiva, que no han ido a asuntos de gran calado, de gran enjundia, todavía los debates plenarios. Faltan los presupuestos del año 2016, falta el plan especial de la Geria, del plan insular, asuntos de mucho calado y de mucha trascendencia. ¿Hasta cuándo se puede estirar este chicle de la minoría? Bueno, casi que en la pregunta me ha dado usted la respuesta. Es verdad, mi presidencia, no me quejo porque es un enorme orgullo y placer estar donde estoy, no ha sido fácil en estos 6 años. Asumí la presidencia en minoría, lo recordará usted, un tiempo hasta que se cerró el pacto. Estuve en minoría bastantes meses por el abandono de 2 compañeros de partido, y llevo en minoría, no desde el comienzo de esta legislatura, sino desde unos meses antes de terminar la anterior. A pesar de eso, y con todo, y de las enormes dificultades y de la crisis, creo honestamente que esta isla es cuando más avanzado, o ha avanzado más cuando menos recursos se supone había, y esa minoría no ha supuesto la parálisis que se dice. Es verdad que hay sobrecarga de trabajo, es verdad que hay embudos en algunas cuestiones, pero los 8 consejeros que decidimos asumir responsabilidades de gobierno estamos trabajando mucho, y en muchos de los casos bien. Los plenos están siendo, bueno, mucho ruido, pero estamos sacando casi todos los asuntos con mayorías holgadísimas, casi como si hubiésemos tenido una mayoría absoluta, que no tenemos, en ocasiones con 16, 17 votos a favor, pero es verdad que tenemos un pacto firmado con el PSOE, no cumplido por ellos, así hay que decirlo, y pronto tendremos algunas pruebas de fuego que, como le decía al principio de mi respuesta, usted acaba de poner sobre la mesa. Plan especial de la Geria y presupuesto. Es cierto que el PSOE ha dicho que respaldan desde la oposición, o respaldan, bueno, desde la oposición dijeron de última, decían que respaldaban desde fuera, y ciertamente lo están haciendo, y mientras esto sea así, lo único que tenemos es mucho trabajo, pero un gobierno más o menos cómodo. En el momento en que eso deje de ser así, obviamente habrá que pensar en otras opciones. Pero por su experiencia y su trayectoria política, ¿ve viable que esa situación perdure en el tiempo? Porque hay un pacto firmado con el PSOE que no se ha cumplido, no se ha materializado por las razones que se conocen, y las versiones también de cada cual son contrapuestas y siguen siéndolo, y luego también han sido públicos los coqueteos mantenidos con el Partido Popular para buscar otra mayoría, que de momento no ha fructificado, bien por las elecciones generales o por cualquier otra circunstancia, como el Ayuntamiento de Recife, si entraba o no entraba en el tablero. La cuestión es, ¿se ve usted terminando la legislatura así? Como hasta ahora. Francamente no, porque no creo que ni el Partido Socialista ni el PP lo pretendan. Sería de género tonto por su parte. Yo la terminaría encantado, a pesar del mucho trabajo, porque todo lo capitalizaríamos nosotros con el respaldo que estamos teniendo del PSOE y del Partido Popular, que admito que están teniendo altura de miras en las cuestiones que hasta la fecha se han planteado. La hora de la verdad llega ahora, como usted bien decía. Pero honestamente, no, hombre, con los pies en la tierra no me veo. Yo estoy convencido de que después de las elecciones generales, unos u otros se ofrecerán de alguna manera más clara
como además parece lógico, a gobernar, que es para lo que se presentaron. Lo contrario sería un fraude a su propio electorado. La opción aritmética, cómoda y natural es con el Partido Socialista, pero eso depende de ellos. Y usted sabe, yo no quiero echar más leña al fuego ni meter el dedo en el ojo a nadie. Ellos saben perfectamente lo que no es posible, y si terminan por entenderlo y por asumirlo, pasar páginas, incorporarse al gobierno, pues nos aliviaremos en trabajo y tendremos una mayoría holgada. Y si no es así, no creo que el PSOE nos vaya a estar apoyando desde la oposición 4 años. Y como no lo creo, si no lo hace el PSOE, pues espero que entre el Partido Popular. Y tampoco quiero que se sienta segundo plato, porque siempre he sido muy franco con el Partido Popular y con su presidenta. Las puertas están abiertas si el PSOE no falla. Claro que sí, pero es que es mi obligación como presidente tratar de tener una mayoría lo más holgada posible, que no tengo, ¿no?